¿Cómo está todo el mundo hoy? Espero que estén bien. Once again, bienvenidos a your canal American English 101. I am your host, Daniel Manzano. Les tengo una buena clase el día de hoy. Unos son verbos regulares, unos son verbos irregulares. Pero unos verbos bien buenos. Me gustaron mucho porque se usan bastante. Y también se los voy a decir en pasado. Y también les voy a dar unos ejemplos. De cosas que podríamos decir diariamente. Así que vamos a empezar de una vez, en caliente. La primera es have, que es tener. Have. I have a question. I have a question. Yo tengo una pregunta. Están en una junta. Hey, I have a question. En pasado sería had. had I had a good time I had a good time que usted tuvo que la pasó bien se divirtió fueron al cine fueron a cenar oye como la pasaste I had a good time me divertí seguimos con do I do what I can I do what I can le dicen oye que bien trabajo estás haciendo you're doing a good job I do what I can eso quiere decir que es hago lo que puedo, ¿verdad? En pasado es did, did. He did a good job. Él hizo un buen trabajo. He did a good job. Say, puede decir a cuenta que siguen una junta, o están sea, hablando y usted quiere expresarse y dice, Can I say something? Can I say something? Puedo decir algo. Oh, I want to say. I wanna say something. Sí, ¿qué es lo que quiere decir? Habla. Y en pasado es said. Said. She says she's hungry. She said she is hungry. La brevia she's. She says she's hungry. Ella dice que tiene hambre. Seguimos con la palabra go. Go que es ir. I go to church every Sunday. I go to church every Sunday. Que yo voy a la iglesia todos los domingos. I went to work Saturday. En pasado, el pasado de the go is went. I went to work Saturday. Que yo fui a trabajar sábado. Que fui a trabajar el sábado. La palabra conocer, todo el mundo, bueno, mucha gente sabe que quiere decir saber, conocer, es know. Cuando, cuando la gente dice, I don't know. Está conversando con alguien y quiere decir, entre la conversación quiere usted tirarle un comentario para que siga conversando la persona. Y le dice, I know what you mean. I know what you mean. Pero se si lo dice rápido, es, what you, I know what you mean. Y eso quiere decir, yo sé, sé a lo que te refieres. Si entiendo lo que tú estás diciendo. En pasado es new. En presente es no. En pasado es new. Si has escuchado que una gente diga, I knew it. I knew it. Que yo lo sabía. Yo lo supe que eso iba a pasar. I knew it. Take, que es tomar. Como no, es como tomar un, un objeto. Take your time. Take your time. Si una persona está haciendo algo y se está tardando un poquito, se ve que se están desesperando. Le dices take your time, toma tu tiempo. También lo puede decir sarcásticamente. Si se está tardando mucho, dígale take your time. Ya te tardas una hora, pues take more time, take your time. O take a break, take a break. Están todos cansados, anda a tomarte una, un refresco. Take a break. En pasado es took. Hook. I took the bus this morning. I took the bus. Que yo tomé el autobús esta mañana. Ver que significa si. A escuchar que la gente dice. I'll see you later. I'll see you later. Está hablando en presente. Pero también otra manera, como cuando le dije, I know what you're saying. Puede decir, oh, pero, perdón, y dije, I know what you mean. Hey, I know what you mean. También puede decir, I know what you're saying. Entiendo lo que está diciendo. También puede decir, I see. Hay gente que dice, I see what you're saying. I see what you're saying. En pasado es saw. En presente, es see. En pasado, saw. Oye, viste eso. Oye, estaba cayendo una una estrella fugaz o algo así. Yes, I saw it. I saw it. Lo vi. O que diga, si vio a un compañero del trabajo en la tienda, hey, I saw you at the store Sunday. I saw you at the store Sunday. I saw you. Te vi. Seguimos con la palabra venir, que es come. Como por ejemplo, ven acá, come, come here, ven para acá. I come to work on time. I come to work on time. Que yo llego a trabajar, vengo a trabajar a tiempo. O si quiere una persona, vente a la iglesia con nosotros. Come to church. Why don't you come to church? En pasado es came. Came. Si quiere si ellos vinieron a la casa. They came to the house. They came to the house. Y ahora, think, pensar. I think you're right. I think you're right. Una vez más, hace cuenta que está conversando con la persona y la persona le dice algo y usted quiere estar de acuerdo con esa persona. Le dice, I think you're right. Yo creo que tiene razón. Pero si quiere decir en pasado, se dice, I thought, I thought, hey, I thought you were going to go to the movies with us. I thought you were going to go to the movies with us. Yo pensé que ibas a ir con nosotros al, al cine. Ahora, look. Hey, look at me. Si usted dice, hey, look at the stars. Mira las estrellas. Look at the moon. Está hablando en presente, ¿verdad? Look at. Y luego lo que sea que. O puede decir, I look. When I look at you. When I look. Está hablando en presente. Ahora en pasado, usted dice, looked. Looked. Nada más la aumenta una E de. Y se dice, I looked everywhere. Yo vi, busqué por todos lados. So yo estaba viendo por todos lados. I looked everywhere. También puede decir, I looked. I looked at the sky. I looked at you. Querer. El verbo querer. Que es want. Want. Que se escuche la Se escucha muy bien o más el sonido de una A. Want. Recuerden no decir won't. Porque eso que es otra cosa. Want es bien fácil, ¿verdad? Mucha gente lo conoce. I want to go to the movies. I want to go to the movies. Yo quiero ir al cine. Y en pasado es Wanted. Wanted. I want to go to the movies. I want to go to the movies. Si lo dice un poco rápido, se escucharía así. I want it. I wanted to go to the movies. I wanted to go to the movies. El verbo dar, que es give. Es un verbo muy bonito. Give. De dar algo. Se escucha que la gente dice, hey, give me a minute. Give me a minute. Les nos damos un minuto, por favor. Give me a minute, please. Y en pasado es gave. She gave me a present. She gave me a present. Me dio un me regaló algo. Continuamos con la palabra usar, que es use. Use se escucha como una, imagínese una i y use. No diga juice, que se escuche que se escuche bien, use. I use AB, vamos a vamos a decir que le ponemos un tipo de aceite al carro, que dice I use AB oil. On my car. Yo le pongo ese aceite a mi carro. Sea, ese es el aceite que yo uso. I use AB oil on my car. Or oh, I use AB shampoo, por ejemplo. Pero que lo usa. Y en pasado es used. Used. Se escucha, termina con una D al final. Used. I used my computer to take the test. I used... my computer to take the test que yo usé mi computadora para tomar mi examen encontrar que es find i can't find my keys i can't find my keys no encuentro mis llaves en pasado es found i found them i found them las encontré i found my keys Ahora, decir, el verbo decir, que es tell. Tell, como decir, uh, en, en este caso es muy común, como diciendo una historia, como contando una historia. Can you tell me a story? Can you tell me a story? Or tell me something. Llega una persona, le quiere preguntar algo, y una manera sería, hey, tell me something. Y le digo, ¿Qué, ¿qué quieres? Y le pregunta, a lo mejor es una pregunta, a lo mejor es un... Le está preguntando algo, pero es muy común que el nativo así lo diga. Tell me, tell me something. Y en pasado es told, told. She told me she was sick. She told me she was sick. Me dijo que estaba, ella me dijo que estaba enferma. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, la palabra preguntar, que es ask. Ask. Hey, can I ask you something? Así como cuando dije, hey, tell me something, llega una persona quiere platicar o quiere preguntarle algo. Can I ask you something? "Ya, yeah, pregúntame. How much you get paid an hour? ¿Cuánto te pagan la hora? En pasado es asked, termina con una d, asked. Es un pequeño sonido leve ahí está, casi se escuchan igual, pero se escucha, por ejemplo, si dice, can I ask you something? Y la persona, y luego en pasado dice, hey, I asked you, I asked you something. Y como termina con una d y luego la you se escucha como si estuviera diciendo asked you asked y luego junto you, ¿verdad? I asked you something. Te pregunté algo. Continuamos con la palabra feel que es sentir, como los sentimientos de una persona, pero también como cuando uno siente algo. Feelings son sentimientos. Feelings. Hey, you hurt my feelings. Feelings. Este, pero Sentir, aquí vamos a usar este, este ejemplo que es, I feel weak today. I feel weak, que se siente débil. ¿Qué te pasa? I don't know, I feel weak. Me siento débil. En pasado es, felt. Felt. Oye, fuimos a la iglesia, hicimos eso. ¿Y cómo te sentiste? I felt happy. I felt happy. O cualquier cosa que pueda haber sido que se sintió bien. I felt good. I felt, I felt excited. Me sentí emocionado. Intentar o tratar algo. Try. No sé, si cuan, no sé si lo escucha o lo ha escuchado. I will try to do better. I will try to do better. Yo voy a tratar de hacerlo mejor. El pasado es tried termina con una d, bien fácil. I try, hice todo y traté de hacerlo muy bien. I tried to do everything right. I tried to do everything right. ¿Qué sigue? Uh, el verbo que sigue es leave, que es partir o irse a un lugar. Hey, what time do we leave? What time do we leave? ¿A qué hora nos vamos? What time do we leave? El pasado es left. Left. Si usted dice, ayer nos fuimos hasta las 10 de la noche. We left at 10 p.m. Oh, que diga, we left at 10 last night. We left at 10. Ahora vamos a ver, está bien fácil, la que sigue es que es hablar, como hablar por teléfono. Hey, call me later. Don't forget to call me. Call me. En pasado es called, termina con una d. I called you last night. I called you last night. Así como cuando dijimos I asked you, I asked you. Cuando lo dice junto, aquí dice I called you. Parece que dice you. I called you. I called you last night. Me dijiste que te hablara y te hablé, y no me contestaste. Luego tenemos help, el verbo help. ¿Can you help me? ¿Can you help me? ¿Me puedes ayudar? En pasado es helped. Termina con la D. I helped you do your homework. I helped you do your homework. Te ayudé a hacer tu tarea. Cuando le gusta algo o aprueba algo, que es like, like. No, no solamente, si usted dice, simplemente es eso, que usted aprueba o le gusta algo. Si le dice a una persona, hey, I like you. I like you. Dice que me caes bien. I like you. Y en pasado es, I liked. Liked. Tiene la D. ¿Qué te pareció la película que vimos hoy? I liked it. I liked it. Me gustó la película. El verbo que sigue, ya me lo terminamos, es walk, que es caminar. Walk. I walk to work every day. I walk to work every day, que yo camino al trabajo todos los días. I walked a mile yesterday. En pasado es walked. Walked. I walked a mile yesterday, que yo caminé una milla. Ayer. Y luego, hablar, que es talk. Talk. Es lo mismo, la L es, no se escucha ahí. Talk. Hey, can I talk to you? Can I talk to you? Así como cuando, uno, cuando dijimos, hey, tell me something. Hey, can I ask you something? Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Si quiere hablar con su jefe para que le dé un aumento, ¿verdad? Hey, boss, can I talk to you? En pasado es talked. Si usted va a hablar por teléfono con una persona y subieron una hora su cuenta que llegó al trabajo, oye, dijiste que ibas a hablar a tu mamá o a tu papá a larga distancia. ¿Sí les hablaste? Sí, ahí subimos casi una hora en el teléfono. Oye, qué bien. Entonces va a decir, I, we talked, un ejemplo que sería, hablamos, we talked for almost an hour, we talked for almost an hour, o lo que sea, 30 minutes, Two hours. Continuamos con la palabra traer, que es bring. Termina, termina con una g. Bring. Hey, bring me a glass of water. O bring me a water. Oye, qué quieres tomar? Bring me a water. Tráeme un agua. O en pasado es I brought, brought. Entonces le trae un agua. Usted le trae un agua a una persona. Hey, I brought you a water. Te traje un agua. Oh, gracias. I brought you Brought you a water. Bring me brought. Manejar. Se dice drive. Drive. El pasado es drove. Aquí están los ejemplos. Así como dijimos I walk to work every day. Puede decir que maneja todos los días. I drive to work every day. I drive to work. En pasado va a decir drove. I drove my dad's car. I drove my dad's car. Que yo manejé el carro de mi papá. Luego tenemos write, que es escribir. I want to write a letter. Write a letter, que va a escribir una, una carta. Y en pasado es I wrote. I wrote you a note escribí una nota. I wrote you a letter. Ahora, comprar. Buy. Buy. I need to buy a car. I need to buy. Esa persona, I walk to work every day. Esa persona necesita un carro. Y está pensando, I need to buy a car. Necesito comprarme un carro. Se junta su dinero, pone su, en, junta su enganche, y luego se compra un carro. Dice. I bought a new car. En pasado es bought. Buy, bought. I bought a new car. Compré un carro nuevo. Y finalmente, comer. Todas esas cosas lo hacemos. Caminamos, hablamos, manejamos, escribimos, comemos, ¿verdad? Entonces en presente es eat. Si se escuche una I bien pronunciada. Eat. Que no diga it. Es eat. Está bien, está bien hambriento. Dice, I need to eat something. I need to eat. Hey, what do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Vamos a ir al restaurante. Eat. Y en pasado es ate. Regresan del lunch. Hey, ¿a dónde fueron a comer? Ah, fuimos al restaurante mexicano. Si sí, eso es lo que te dijeron, va a decir, We ate. We ate Mexican food next door. Ate. Como el número 8. Ate. We ate. At the Mexican store, at the Mexican restaurant for lunch. We ate yesterday, comimos ayer. ¿A poco no cree que eso le va a ayudar? ¿Verdad que sí? Eso es todo por hoy, amigos y amigas del Club de Inglés Americano 101. Muchas gracias por escuchar todo, por aguantarme todo este tiempo y escuchar todo lo que les tuve que decir. Recuerde visitar mi sitio web inglésamericano101.com. Recuerda si quiere hablar inglés bien hablado, con buen acento, yo le enseño. Que vaya a mi sitio web y hasta aquí, aquí voy a ponerlo aquí abajo. También voy a dejar mi teléfono, si quiere hablarme por teléfono. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase que sigue. Hasta pronto.